decisiones difíciles para mí. Y por lo visto no ha sido fácil. Gracias por tus oraciones y tus palabras, que fueron las que me ayudaron mucho. De no haber sido por ellas, no sé qué habría hecho. Recuerdo cuando elegí que estudiar y quería saber las cosas que más me convenían a mí. Tal vez no te he hecho sentir lo importante que eres para mí, pero lo eres. Eres muy importante para mí y por eso te quiero. Hola, hola. Déjame decirte que te quiero mucho. Yo sé que últimamente estamos algo distanciados, pero ya no soy un estudiante que se llevaba a la casa nada más. Ahora se van trabajando. Precisamente ahora es cuando más me acuerdo de tus enseñanzas, de tus palabras. Recuerdo mucho cuando me decías, digo, tienes que acordarte bien con todos, porque no sabemos cuándo vamos a necesitar un favor de que sea. Gracias, padre. Precisamente ahora que ando trabajando, también se me hace bastante cansado, asfixiante. Pero recuerdo cómo eres tú, que siempre eras valiente, te esforzabas, eras muy perseverante. Y es lo que me da ánimo y es lo que me hace adelante. Sé que no sería lo que soy, gracias por todo lo que me has enseñado. Gracias, padre. Es una bendición tenerte como papá. Gracias. Es difícil ahora que yo también soy papá. Pararse aquí y sí que es difícil decir lo que siento en mi corazón para usted. Tener a mis hijos, tengo temores, abrazarlos, pensar en su futuro, lo que van a hacer de grandes. También sé lo que trabajaste, para que no me faltara nada. Es lo mismo que yo hago ahora con mis hijos. Tengo temores, sí, tengo noches de insomnio también, y de nervios, y yo sé que es lo que también los pasaste conmigo. Sé que no quiero cometer los mismos errores que cometiste conmigo, sin querer, pero sé que también yo también cometo otros errores, que yo sé que me lo reprocharán mañana. Te miro y me miro en mis ojos, en tus ojos. Gracias por tu amor incomparable.